Yo estoy contento después de la noche de Navidad y analizando la cantidad de pirotecnia que se usó, estoy contento porque la ordenanza para algo sirvió. Anteriormente salió campeón Eclipse y no se escuchó una bomba. El secretario de Seguridad habló con el presidente y lograron que en los festejos no se utilice pirotecnia, entonces uno tiene que estar contento. Los cambios no se hacen de un día para otro, tiene que ser algo progresivo. Después está el tema de control, que es aparte. Pero la gente yo creo que tomó conciencia y usó muchísimo menos. La idea es, y esta es una de las cuestiones que ustedes más de una oportunidad lo han planteado en el Consejo Deliberante, es aprobar las ordenanzas, pero que se Que cumplan. se hagan cumplir. Y el órgano que tiene control de policía o poder de policía en ese caso es el municipio. Sí. Sí, a mí me llovieron las llamadas y mensajes por el control y expliqué que bueno, que para el que tiene que dar las explicaciones y informar cómo se hicieron esos controles de Gustavo Santillán. Yo no puedo hablar por él. Por ahí yo hubiese hecho más publicidad, más propaganda, para que la gente empiece, y los comerciantes también, empiecen a entender qué es lo que pasa si ellos venden. Pero bueno, es algo que tiene que informar Gustavo. Por lo pronto, ¿está al tanto usted si se han hecho esos controles, si se hacen esos controles? Yo me quise informar y me dijeron que esos controles se iban a hacer. Hablé con gente que vende pirotecnia y me comentaron que estaban vendiendo pirotecnia lumínica, nada más. Pero bueno, yo no soy el encargado de ir del policía, de ir a controlar. No me corresponde. Bueno, hay dos cuestiones que tienen que ver con mascotas. Por un lado, la prohibición de pirotecnia, que ahora vamos a hablar de esta especie de recurso de amparo que presentó un comerciante, Sí. y el lugar que dio un juez en lo contencioso administrativo. Pero por otro lado, también está vigente, pero no aplicada, o al menos es lo que parece, la tenencia responsable de Sí, mascotas. fue una ordenanza que exigió el intendente en el inicio de sesiones del año pasado, que se trabajó, se aprobó y no se llevó a cabo. Y por lo que veo del presupuesto, tampoco creo que se lleve a cabo. Ojalá que sí. Una de las críticas en general que recibe el gobierno en su vínculo con el legislativo es que ordenanzas aprobadas rara vez son puestas Sí. en práctica. Es decir, se está infringiendo la ley. Es una crítica que yo como concejal oficialista también hago. ¿Y qué respuesta hay? Porque hoy se está planteando mediáticamente, Bueno, ahora en este antes, momento. hará un mes, el bloque le presentó personalmente al intendente un listado de ordenanzas que recomendaba o que exigía que se cumplan. Esperemos que en este último año se lleven a cabo. ¿Tuvieron respuesta? Nos dijeron que sí, que se iban a contemplar. Hay un estacionamiento alrededor de la plaza, hecho por Claudia Saín. Hay otro estacionamiento para personas con discapacidad. Hay otro para talleres de motos y motos en General Villegas, para ordenar un poco el tránsito. Después hay arcos limitadores de altura para evitar el ingreso de camiones a ciertas zonas. Pero bueno, ya es depende del Ejecutivo llevarla a cabo o no. Son ordenanzas absolutamente aplicables. Sí, completamente. Y en lo personal, ¿qué opina al respecto? ¿De qué? Sobre esto. Creo que están en falta. Creo que tienen que. No dice estamos. Yo soy concejal, yo me limito a hacer lo que me corresponde. Si fuera ejecutivo, tendría otra mirada. Bien. Y bueno, podría ser parte del Ejecutivo en algún momento. Si le propusieran en algún lugar Hoy no, que pueda hoy no. contemplar. Hoy no está. Bien. No, básicamente lo invitamos y le agradecemos su tiempo por esto, porque hay una fuerte presión y con absoluta lógica por parte de la gente en general, esto de que muchas ordenanzas no se llevan adelante. Y por otro lado, ordenanzas sancionadas, ¿no? La Y ejecución de esas aprobada por ordenanzas. unanimidad, sí. Exactamente. Y por otro lado, esto que acaba de pasar con la pirotecnia. Sí. Yo creo que buena parte de la población hace foco en el comercio que está ubicado frente a la rotonda de Carrossi y Mitre. De hecho, es la familia Sopi quien vende. Nos ha abierto las puertas para hacer imágenes días pasados. Fue habilitado por el municipio, dado que se constató, se habría constatado que la venta de pirotecnia era en realidad efectos lumínicos. Lo mismo habría pasado
con Sicilia. El tema es que, bueno, se oyeron explosiones, está esto de la tenencia responsable. Hoy la pelota la tiene del lado del campo CO del municipio, exclusivamente, ¿no? Fernando, hay muchas personas que están acostumbrados y tienen la costumbre de todas las fiestas tirar pirotecnia, y eso no se lo vas a cambiar de un día para otro, porque ellos consideran que está bien, consideran que es la forma de festejar, por ahí, bueno, no contemplan los problemas que le provocan a animales y a personas. Te repito, me parece que no es algo que va a cambiar de un día para otro, pero sí se notó la diferencia, fue abismal. Yo salí al patio para poder escuchar y, bueno, comparado a otros años fue muy poco. Esto es comparable con el tema de la prohibición de fumar en lugares cerrados, ¿no? Al principio costó un poco, costó, hasta que exactamente. Bueno, hoy quien fuma es visto como alguien raro, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Bien, por lo pronto, más allá de esta presentación que se hizo al intendente, en carácter de bloque oficialista exclusivamente. Bloque oficialista, sí. Bien, ¿se va a seguir insistiendo con esto, teniendo en cuenta que estamos a muy poquitos días de otra fiesta trascendental, como es el cambio de año? Sí, no llegué a hablar con los integrantes del bloque, pero vamos a informarnos mejor, a ver cómo fue el resultado de esa... Si hubo el operativo supuestamente que se hizo, queremos saber el resultado que hubo. Y bueno, si una persona compra en otro lado y viene y tira en Villegas, va a ser incontrolable. Aquella persona que lo utilice, es muy difícil agarrar a esa persona que está tirando un petardo. Pero sí controlar el transporte y controlar el comercio. De todas maneras, la ordenanza tiene que tener alguna modificación. Al menos hay un juez en lo contencioso administrativo, a partir del pedido de uno de los comercios que venden, etcétera, sí, etcétera, que se revise o se redacte nuevamente, porque la prohibición atenta inclusive contra algunas cuestiones constitucionales, habrá, ¿no? Contra la libertad de comercio. Habrá que buscarle la vuelta para que no se siga tirando pirotecnia. Bien. El tema es que con alguna modificación vamos a buscarle la vuelta para que, bueno, no se pueda usar. Bien, esa es la idea, ¿no? Sí. Seguir de sí, esta manera. Sí, sí. Bien. Sebastián Cerrejería, le queremos agradecer. No hay mucho más para hablar sobre la cuestión. Hay una ordenanza vigente, uh-huh, se tiene que hacer cumplir, se tiene que respetar. Y bueno, los comercios visibles respecto a la oferta de pirotecnia no son tantos, en general, Visegas. Sí, por ahí hay kioscos, por ahí venden y uno no sabe, pero bueno, los que se conocen son pocos. Bien, de todas maneras, si se hace una movida publicitaria más importante, la misma gente denunciaría mediante fotos y por eso te digo, viste que yo te comentaba que yo hubiese hecho a nivel publicitario otro enfoque, que no lo vi. Yo creo que cuando informás y das a conocer las cosas, la gente lo entiende mejor. Bien. Y no está ahí con la incertidumbre de que sí, que no, que si está prohibida o que si no está prohibida. Y bueno, pasa lo que pasaba en estos días en los medios, que se preguntaban si estaba prohibida, si lo del juez era verdad o no. Bueno, yo creo que una buena publicidad deja todo claro. Bien. Entre las cosas que nos van escribiendo algunos integrantes de APAVI, dice, presentamos una carta en la municipalidad con fotos. Dice, ¿qué pasó? Nada, absolutamente nada. En el medio de todo esto, hay gente que nos escribe ya desde hace un tiempo a esta parte, ¿qué van a hacer también con el tema de las motos y los cortes? Porque sobre todo los chicos con autismo y algún tipo de discapacidad, uh-huh, neurológica, he visto alguna foto también de alguna madre que subió así, recibimos la Navidad en casa, algo por el estilo, y se veía la nena totalmente conmocionada, producto, entiendo, de las explosiones. Las motos con cortes y un par de cosas más. Que ese día de la noche también salieron muchísimas motos. Bien. Bueno, será hora de que... Teléfono para el secretario. Teléfono para el secretario. No, seguramente, porque hay voluntad, da la sensación por parte de la gente que hay voluntad de colaboración, pero sí, si no hay respuesta de acción, uh-huh, la gente está como huérfana, ¿no? Sí, acéfala en sí, ese sí, sentido. Es algo que nos molesta a todos. Bien. Bueno, tendrá que presionar un poco más, Cerrejería, como concejal y como concejal del oficialismo. Bueno, sobre todo. Lo hacemos. Bien. En torno a este tema viene un momento trascendental, que es la campaña política. Uh-huh. Se elige el sucesor de Campana o un periodo más de Campana. Digo, en este contexto que están hoy, ¿cómo se lo plantea? No me diga, y estamos en la fiesta, no pensamos en política, digo, pero ¿cómo plantearse algo de acompañamiento cuando en realidad está
están pasando estas cosas, ¿no? Están quedando estos claros. Todos tenemos que trabajar y lograr que Campana termine su gestión de la mejor manera, por el bien de Eduardo y por el bien de los villeguenses. Hasta ese día van a seguir acompañando. Exactamente. Bien. Pero ante cuestiones como esta, donde hay una indiferencia absoluta, sí, a temas tan sensibles que van más allá de si uno es peronista, radical, de centro izquierda, de centro derecha, va a depender de Eduardo y su gabinete mejorarlo. Nosotros como concejales ayudamos desde el lugar que se puede y hasta donde podemos. Y tratamos de aconsejar y de... Pero bueno, hay decisiones que no tomamos. Bien, estas cosas, como las que estamos comentando y que usted acaba de reclamar, sí, ¿van a pesar en esa decisión? Yo creo que hay otras cosas por ahí más importantes, pero todo suma o todo resta. Que la gestión tiene que mejorar, estoy completamente de acuerdo en muchas cosas. Y que en lo personal, quiero otro tipo de gobierno también.